¿Qué tal, cracks? Bienvenidos a Yayolandia, bienvenidos a la caravana de la nostalgia. Hoy hago yo la entradilla porque me la ha pedido Corru, él quiere que vayan los vídeos en orden cronológico. Y bueno, hoy tenemos un especial juegos de lucha, así que si os parece, vamos con mi parte. ¡Ahí va! ¡Su puta madre la mano, macho! ¿Qué tal, amigos? Hablemos, pues, hablemos de lucha. Hablemos de la lucha de clases según Sigmund Freud. Yo aquí traigo este libro. Que no, hombre, no, alegra esa cara, que no voy a hablarte de Sigmund Freud. No voy a darte el tostón con esto. Hablemos de lo que interesa hoy, que es de juegos de lucha, ¿eh? Aquí traigo esto. Fijaros qué preciosidad. Pero no voy a hablaros tampoco de Street Fighter 2. Voy a hablaros de uno de sus grandes precursores, ni más ni menos que Gear Kung Fu. Esta grandiosa conversión para ZX Spectrum de uno de los mejores arcades de lucha de la época, de la mano de Konami. Y os voy a dejar ahí unas imágenes que nos ha cedido el amigo Mangue. Bueno, vamos a ver, yo cuando era pequeñajo era un flipado de los juegos de lucha, mucho más que ahora, estaba muy metido. Las maquinitas de lucha abundaban en nuestros hogares, ¿no? En mi casa tampoco era una excepción, tenía por ahí un par de maquinitas y dos o tres, sí, y las recuerdo con mucho cariño. Y bueno, ya centrándome en este juego en concreto, yo creo que es el juego al que más horas le he echado en el Spectrum. Primero llegaron algunos juegos como el Exploding Fist, The Way of the Exploding Fist. Muy bueno también, un brawler uno contra uno, pero este tenía una personalidad propia, ¿no? Aquí ya empezaba a haber distintos luchadores con distintas magias, la profundidad jugable era inmensa, el luchador para la época tenía hasta 16 golpes distintos, una puntuación por cada clase de golpe, y este juego pues tuvo conversión prácticamente para todos los sistemas de la época, Spectrum, Amstrad, Commodore, etcétera, etcétera. Bueno, chicos, vamos a empezar con el tutorial de bricolaje de hoy. Si os acordáis, el otro día estuvimos viendo el tema de que estas tablas, cuando se separan. Y bueno, gente, ¿qué puedo yo decir de esta conversión para Spectrum, ¿no? De esta pequeña conversión. Vamos a ver, dentro de las posibilidades del Spectrum, pues oye, la versión está bastante bien, tiene unos sprites bastante grandotes. Hay solo dos escenarios, como en la recreativa original, pero bueno, por lo menos son dos. Y eso sí, es verdad que pierde un par de luchadores, a Fidel y a no sé cuál era el otro. Y bueno, por lo general, bastante bien. Además, creo que había dos versiones, está la de 48 y la de 128K. Y bueno, pues ya digo, ¿no? En líneas generales, yo con esta conversión disfruté como un enano. Ese gran precursor de Street Fighter, aquí ya empieza a haber todo tipo de luchadores, Buchu, Star, Nuncha, Club, Sword, cada uno de ellos, como digo, con distintas características, cada uno con su arma, ¿no? Y con sus movimientos personalizados, distintos escenarios, y esto es el claro precursor del Street Fighter 1 y del Street Fighter 2, y es un juego que marcó clarísimamente un antes y un después, un juego que salió incluso para la NES, para la Nintendo de 8 bits. Los que me conocéis sabéis qué juegos me gustan, qué juegos de lucha me gustan. He hecho mención a bastantes de ellos en el pasado. Juegazo, el mejor juego de Mortal Kombat para Super Nintendo, sin duda. Street Fighter 2 Turbo, versión japonesa. Bueno, sí es cierto que le faltan muchos modos y muchas cosas, pero está muy bien hecho. La verdad que gráficamente, uno de los mejores juegos de lucha de la plataforma, muy lejos de lo que es la versión de Neo Geo. Oye, bueno. ¡Qué juegazo! Fighter, Masked Fighter, este no lo conoceréis así con este título. A día de hoy, si me preguntaseis si prefiero Brawlers o Beat'em Ups, creo que me sigo quedando con los Beat'em Up, ¿eh? Los Brawlers ya es como que, no sé, uno contra uno
me motiva más el hecho de poder jugar cooperativamente, ¿no? A juegos como este, como Turtles in Time, uno de mis favoritos de 16 bits, ¿eh? Porque bueno, este juego realmente también marca un antes y un después y te enseña que la unión hace la fuerza, ¿no? Y eso es en general la sensación que tengo con los beat'em up, que puedes cooperar con otra persona y no competir contra tus amigos, y tal vez sea esa esencia la que me llama más, ¿no? De los beat'em up. También uno de mis favoritos, que quiero hacer mención especial, es Ninja Warriors The New Generation, ¿eh? Otro de mis favoritos. Y bueno, gente, pues por mi parte queda todo dicho. Ahora os voy a dejar con Mangue y su parte, que estoy seguro de que os va a encantar. Un saludo, gente, un abrazo. Los 16 bits, época donde explotó el género de los juegos de lucha, alcanzando la cima del que sin lugar a dudas fue el título más vanagloriado de todos, Street Fighter II, un juego que llegó para marcar un antes y un después. Pero, ¿sería posible innovar ante la magnitud de tal obra? Muy buenas jugones, soy Mangue y hoy vengo a mostraros Virtua Fighter 2 de Sega para la consola Sega Saturn, una conversión directa de la recreativa que estaba causando furor por aquella época. El juego era un espectáculo visual, el salto a las tres dimensiones dotaba al mismo de una profundidad nunca vista, y la suavidad de los movimientos de los personajes nos dejaba atónitos y pegado a la pantalla. Por momentos no podías creer lo que veíamos en las mismas. Pero este juego no solo era un espectáculo gráfico, los combates eran ágiles, frenéticos, te exigía poner los cinco sentidos intentando reaccionar antes de que el rival te destrozase, si bien de una rápida combinación de golpes o con un devastador agarre. Y es que este título dejaba desde el primer minuto algo muy claro: los patrones impuestos en 16 bits con los juegos en dos dimensiones se quedaron obsoletos y Sega supo verlo de una manera magistral, rediseñando el enfrentamiento uno contra uno como nadie había hecho hasta entonces. Como nota curiosa, decir que el título incluyó el ring como protagonista pasivo en los combates, siendo fundamental en más de una victoria. Si te salías del ring, perdías, y esto le daba un toque estratégico que aumentaba aún más la tensión a la que nos sometía el enfrentamiento. En este juego no existían movimientos especiales, ni Hadokens, ni ondas vitales, ni nada que se le parezca. Todo eran movimientos reales, realizados por luchadores experimentados en sus respectivas artes marciales. Con una banda sonora a la altura y un acabado gráfico muy por encima de todo lo que había en su día, Virtua Fighter 2 es un clásico básico, de obligado disfrute si te quieres medir con los mejores en el campo de batalla. No dejéis pasar la oportunidad y disfrutar de él. Si no podéis hacerlo en una buena Sega Saturn, hay una conversión para PC que salió tiempo después. Sin más, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Damas y caballeros, hoy tenemos un enfrentamiento apoteósico entre dos grandes luchadoras que os va a dejar patidifuso. Guillo, ¿qué nos puedes decir de ambas pugiles? ¿Qué nos puedes comentar? Guillo, Guillo, ¿andas ahí? Guillo, a ver, voy a probar con Mangue, Mangue. Nada, no tenemos, tenemos problemas de conexión. Mientras no soy capaz de solucionar estos problemas, vamos a intentar conectar con Corruyayo. Buenas viejunos y viejunas. En este nuevo vídeo de Yayolandia, especial juegos de lucha, hoy os voy a hablar de la saga Death or Alive, que es mi saga de lucha favorita, la última gran saga de juegos de lucha en tres dimensiones. A mediados de los años 90, la industria japonesa del videojuego atravesaba una profunda crisis. A pesar del éxito con la saga Ninja Gaiden, la compañía Tecmo estaba a punto de desaparecer. Pero entonces surgió la idea de un nuevo juego que podría salvar a la compañía. Una nueva saga
de lucha en tres dimensiones, inspirada en el Virtual Fighter y Mortal Kombat 2. Fácil de aprender, pero difícil de dominar. La saga Dead or Alive, cuyo jugabilidad se basaría en una especie de piedra, papel, tijera, golpe, agarre, contraataque. Y además utilizaría como reclamo la sexualización de sus personajes, para diferenciarse de la competencia, una feroz competencia que ya había grandes sagas de lucha tanto en dos dimensiones como en tres dimensiones. Este proyecto vio luz verde y gracias a ello tenemos la saga Dead or Alive, cuyo nombre hace referencia a esa situación de la compañía, ¿no? De vida o muerte. El primer juego que salió de esta saga fue el Dead or Alive 1 en el año 96 para arcades. Ese título utilizaba como base la placa arcade de Sega Model 2. Por eso tuvo una rápida conversión a la consola de Sega, Sega Saturn. Este juego tuvo una adaptación a Occidente para la PlayStation 1, pero debido a la gran competencia que tenía en esta consola, sobre todo debido a ese pedazo Tekken 3, pasó sin pena ni gloria. Más tarde vendría el Dead or Alive 2, que saldría para recreativas utilizando la placa Naomi, que contendría después Sega Dreamcast y por tanto tuvo una conversión perfecta en la blanquita de Sega. Este título fue un salto cualitativo y cuantitativo de la saga. Se mejoraron los modelos de los personajes, se dotó de una física de pechos a las protagonistas y gozó de un notable éxito. Tuvo una buena repercusión, quizás no tanto en ventas, pero sí en notas y en recepción por parte de la prensa. Este título después tuvo una adaptación para PlayStation 2 también, cuyo programador Itagaki nunca quedó satisfecho y siempre renegó, ya que Tenmo quiso aprovechar el lanzamiento de PlayStation 2 y metió prisas al equipo de Team Ninja y únicamente le dio 3 meses para hacerla, cuando según Itagaki necesitaba 4 meses para hacer esa adaptación. No obstante, recibió buenas notas y fue un buen juego de lanzamiento de la PlayStation 2. Pasaron muchos años sin saber nada de esta saga hasta que Windows 3 Itagaki tuvo una gran idea, ¿no? Tuvo una gran idea y apareció el Dead or Alive 3 como título exclusivo. Digo que tuvo una gran idea porque este juego pues no había todavía sido un éxito de ventas. Y Itagaki vio una ventana de oportunidad en la consola de Microsoft que no iba a tener competencia y por primera vez un Dead or Alive no salía en recreativos, no salía en arcades, salía directamente exclusivo de una consola, de la consola Xbox One, que estuvo de lanzamiento y tenía un apartado gráfico apabullante, un motor gráfico propio que parecía digno de los extraterrestres, parecía otra generación. Eso era un nunca visto, era algo increíble. Hay que vivir el momento para saber de lo que estoy hablando. Es más, Itagaki hacía referencia que ese Dead or Alive 3 tenía tantos polígonos cada personaje que ningún ni tan siquiera la cabeza de uno de ellos sería capaz de moverlo una PlayStation 2. Aprovecho para hacer un inciso que se me olvidó comentar, que el sistema de combate también incluía una particularidad respecto a otros videojuegos de lucha, que el escenario es dinámico, es multinivel, podías pasar de un lado a otro, es decir, podías pasar de una plataforma a otro. Si dabas un golpe en un momento dado cerca de una cristalera o cerca de un precipicio, no acababa el escenario, ibas a otro nuevo escenario, ¿no? Algo nunca visto en el mundo de los videojuegos. Y bueno, después vino el Dead or Alive 4, el Dead or Alive 5 y también hubo unos spin-offs de la saga en bikini, en voleibol, en una especie de minijuegos y juego de voleibol para Xbox One, Xbox 360, para PSP e incluso para nueva generación, pero no tengo esa versión. Camaradas, vamos a
volver a devolver la conexión a la central. Corru y viejunos y viejunas, seguimos teniendo problemas aquí de conexión. No doy contactado con Manwe y Guillotes, así que no me queda otra, no me queda más remedio que poneros a disposición del colaborador nuevo de esta sección, el colaborador estrella del vídeo de hoy. Así que os dejo con Axel Masters. Gente, os presento a Axel Master, el siguiente colaborador. Bueno, él tiene un canal aquí en YouTube, pequeñito, sí, pero muy interesante, porque es un canal cercano, de una persona cercana, y tiene todo tipo de contenidos. Su fuerte, la lucha. Os dejo con él. Muy buenas, jugones. ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Bienvenidos a este vídeo para Yayolandia. Y bueno, en primer lugar, agradezco a Corrupio, a Guillo y a Mangue el haber tenido la amabilidad de contar conmigo para colaborar en esta fantástica sección, lo cual para mí, pues por supuesto, que es todo un honor. Y bueno, ¿qué es lo que voy a traer yo en este caso? Hoy lo que quiero hacer es un pequeño análisis, o más bien opinión personal, sobre una saga de videojuegos que yo personalmente he disfrutado mucho, que a día de hoy de hecho sigo disfrutando y que pienso pues que puede ser muy interesante para fans de los videojuegos de lucha, ¿vale? Sobre todo porque creo firmemente que es una saga que prácticamente en nuestro país, en España, ha pasado muy desapercibida, teniendo en cuenta la calidad que atesora. Así que creo que puede ser muy interesante, ya que pues son muy buenos videojuegos, al menos en mi parecer. Y bueno, la saga en cuestión es Under Night in Birth, una saga de videojuegos que originalmente fue lanzada para recreativa y que más tarde fue portada a sistemas domésticos. En concreto, yo lo que os puedo mostrar son estos dos, que son los que tengo en mi colección. En primer lugar, este primero en PlayStation 3, y el segundo, que es la versión ST, para PlayStation 4 y que también apareció en PlayStation Vita, ¿vale? Hay que decir sobre todo que más que saga, digamos que puede considerarse un título únicamente, pero con varias revisiones, evidentemente mejorando el lanzamiento inicial, ¿vale? Como os decía, esta versión de PlayStation 4 es la segunda y que mejora respecto al lanzamiento original en añadir varios modos de juego, además de ampliar el número de luchadores a elegir en 4 personajes más, ¿vale? Así como el lógico mejor balanceo de todo el plantel en general, ¿vale? Decir que hay una entrega más que ha salido relativamente hace poco para PlayStation 4, Nintendo Switch y creo que para PlayStation Vita, pero únicamente en descarga digital, pero que desgraciadamente pues con esto del confinamiento todavía no he podido hacerme con ella, pero bueno, en un futuro tengo intención de comprarla. Y sobre todo para el que esté interesado, ofrece un personaje más respecto al lanzamiento anterior, ¿vale? Y bueno, de la que más os puedo hablar es de esta PlayStation 4, que es la que más he jugado. Y es un título que ha sido desarrollado por Framebridge y Ecole Software y publicado por Assistant World, ¿vale? Que es la archiconocida compañía de videojuegos de lucha que desarrolló videojuegos del calibre de BlazBlue o Guilty Gear. Y bueno, este Under Night, que por cierto se tiende a pensar que también fue desarrollado por Assistant World, pero nada más lejos de la realidad, porque en este caso únicamente ha actuado como distribuidora, ¿vale? En cuanto a la distribución europea, fue a cargo de PQ, ¿vale? Mientras que en España corrió a cargo de los chicos de Meridian Games, ¿vale? Framebridge, que por cierto se da a conocer sobre todo por el lanzamiento de Velty Blood, que es otro interesante juego de lucha, del cual tuvimos un port para PlayStation 2, pero que desgraciadamente no salió en España. Así que si queremos jugar deberíamos recurrir a la importación o emulación para poder disfrutar. También es un videojuego, por cierto, que está bastante bien, ¿vale? En cuanto a la historia de Under Night, este título digamos que gira en torno a un fenómeno ocurrido en Japón en el siglo XXI, conocido como los Hollow Knight, que da lugar al enfrentamiento entre las criaturas que trae consigo esta amenaza, llamados Voids, que son unos seres que se alimentan de la energía conocida como Systems, y los Inverse, que digamos que son los humanos que sobreviven al enfrentamiento con estos seres, ¿vale? Una historia que tampoco es que yo haya indagado mucho en la misma, ya que bueno, considero que no es tan importante tratándose de un videojuego de lucha, pero en general no está nada más, ¿vale? Es una historia que por cierto nos van a ir hablando sobre la misma mientras jugamos en el modo arcade, ¿vale? Es importante decir que es un videojuego que, pese a la tendencia cada vez más acusada de hacer los fighting games orientados al online, tiene un gran contenido para un jugador, o sea, desde el clásico modo arcade para enfrentarnos con enemigos de dificultad creciente, el versus para jugar contra la computadora o un amigo, survival, time attack, mission, que es para aprender los diferentes combos, el network para jugar online, etcétera, 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 ¿vale? En cuanto al plantel de personajes, me parece que está bastante bien, con una plantilla de 20 jugadores que, si bien no es la más larga del mundo, me parece bastante destacable, pues ofrece bastante variedad, con unos personajes perfectamente diferenciados entre sí.
¿Esto qué quiere decir? Pues que aquí no vamos a ver personajes parecidos como ha pasado, por ejemplo, en sagas como Street Fighter, pues con personajes muy parecidos como Ryu, Ken, Akuma, etcétera, etcétera. Algo que a mi juicio me parece bastante positivo, pues pienso que esto da una mayor duración al título en cuestión, ¿vale? En cuanto al control, tenemos el clásico esquema de ABC, o sea, golpe débil, medio y fuerte, más un cuarto botón que sirve para gestionar la barra Resistance, la cual nos permitirá hacer los ataques y combos más poderosos. Un sistema con el que tendremos un aprendizaje, bastante asequible a la hora de realizar los diferentes combos, pero que dominar pues será una tarea bastante más difícil, ¿vale? En cuanto al aspecto técnico, gráficamente, sin ser una maravilla, yo creo que cumple bastante bien, con un diseño anime de personajes muy atractivo y que es en los escenarios que donde es un poquito, digamos, inferior en este aspecto, ya que pues hemos visto pues un desarrollo en otros títulos de lucha en 2D más trabajados en este aspecto, como decía, como puede ser por ejemplo Guilty Gear, aunque bueno, tampoco me parece nada alarmante ni mucho menos, ¿vale? Undernight Inverse, también por cierto conocido como Unis, pienso que aunque a día de hoy se está haciendo un hueco más importante en la comunidad de Fighting Games, de hecho fue seleccionado hace poco para el torneo EVO, que es el campeonato más prestigioso de videojuegos de lucha del mundo. Y bueno, en mi opinión ha pasado muy desapercibido, como decía, al menos en España para el público en general, así que yo personalmente, como digo, si sois aficionados a los buenos videojuegos de Tollinas, estáis cansados de los mismos títulos de siempre y necesitáis una nueva propuesta, pues pienso que Undernight Inverse es un título de muchísima calidad, que ofrece muchísima diversión y que pienso que os puede dejar más que satisfechos, así que lo dicho, una recomendación muy interesante por mi parte y que por supuesto si probáis espero que sea de vuestro agrado. Espero que os haya servido la recomendación. Nuevamente, dar las gracias a Corrupio, a Guillo y a Mangue por haber contado conmigo. Y nada, nos vemos en futuros vídeos. Un saludo.